llegamos al hotel. Nos estamos alojando en el Hotel Príncipe Pío de Madrid. Bueno, después de un viaje de 12 horas, ahora vamos a descansar un rato y vamos a salir a pasear. Otro punto para el hotel en el que nos estamos quedando es que a una cuadra tienen al Palacio de España. Miren lo que es esto. Tan lindo. Yo ya conocía, pero hace 8 años que no venía a Madrid. Batman.
después cada atracción tiene las respectivas tiendas. ¿Qué pasa, Batman? ¿No se te ocurrió traer refuerzos? Vamos a seguir con las atracciones. Hace mucho, mucho calor, pero no importa. Nada nos detiene. Miren esta atracción. Bueno, y ahora vengan conmigo que nos vamos a la mansión embrujada. ¡Vamos, dale! ¡A no tener miedo! Deseo estrecharle entre mis brazos y sentir cómo su corazón se desboca. La amo tanto. Estamos en el cine tour. Vamos a ver qué más. Es de noche, el parque cierra a las 12 de la noche, pero hay shows, hay espectáculos, todas las atracciones están abiertas y las pueden disfrutar máximo hasta la noche. Está muy bueno y súper recomendado quedarse hasta tarde. Espero que les haya gustado un montón como me encanta a mí. Siempre que vengo a Madrid recomiendo venir a este parque porque es uno de mis favoritos. Amo la Warner. Y hay un montón de shows, un montón de espectáculos también a la noche. Y bueno, todos los atractivos que tiene este parque. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Bienvenidos a un nuevo día, estamos en el tercer día de Madrid y hoy nos toca ver a este imponente monumento que le regalaron los egipcios a España hace más de 2200 años. Está impecable, miren lo que es impresionante. Y alrededor tenemos un montón de naturaleza, hay un montón de paz, es muy recomendable para visitar. Hay un montón de gente haciendo gimnasia, un montón de gente viene a pasear a sus perros, pero es muy lindo. La verdad que me encantó haber venido. De volucompras, para los que no saben qué son las volucompras, de cosas como estas, que son muy lindas. Miren mi lapicera, Luna. Son una historia. Bueno, en 4 pisos se pueden hacer masajes, pueden dormir, pueden descansar.
cargar los celulares es genial. Así que obviamente se los recomiendo si vienen a Madrid. Se llama Alex Home. Y bueno, se pueden comprar lo que quieran, que es lo más bello. A ponernos a tono con Madrid, así que le vamos a estar mostrando todas las tendencias y todas las marcas de Madrid. Pero bueno, las obras siempre se mantienen. Vengan, acompáñenme. Estamos en el Parque del Retiro, que es uno de los plazas, parques más turísticos y uno de los mejores de toda España. Es divino, miren lo que es. Así que vengan conmigo y vamos a conocer. Buen día, hoy es nuestro cuarto día en Madrid. Miren mi look. Estoy súper española, estoy a tono con España. Y hoy, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a visitar el mejor estadio del mundo. Miren qué tengo atrás. ¡Ay, estoy re contenta! Vamos a hacer el tour, vamos a visitar el museo y obviamente vamos a comprar algo. Está tremendo. Es el mejor estadio del mundo.
conjunto. Bueno, llegó la hora de tocar el pasto. Para terminar el viaje por Madrid, nada mejor que venir a conocer y agradecer a la catedral. Hay un montón de santos, vírgenes, está la Virgen de Almudena arriba, la pueden subir a conocerla. Así que, bueno, mi recomendación es obviamente que vengan a conocer esta catedral. Es impresionante, no se la pueden perder. Se terminó el viaje de Madrid, espero que les haya gustado todo mi tour. A mí me encantó Madrid, les recomiendo un montón que vengan a conocerlo si no lo conocen. Ahora estoy en el tren AVE rumbo a mi próximo destino, que si se quieren enterar se van a tener que suscribir, darle like a este video. También les cuento que en Instagram es @gerenciadure. Acá abajo se las dejo. Si quieren seguirme, bienvenidos. Nos vemos en el próximo video.